Y ya tenemos una comunicación, en este caso Pato del Trabajo de la Producción nos pone en contacto, lo saludamos, le agradecemos a Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política de la Argentina. Buenas tardes, Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Te agradecemos entonces la entrevista. Vamos a entrarle al primer tema, que nos parece un tanto problemático. La resistencia que están ofreciendo los sectores más concentrados de la economía, y concretamente son 9.300 aproximadamente los que estarían afectados por el impuesto a las grandes fortunas. ¿Desde dónde se puede explicar esto, Hernán? Bueno, se puede explicar porque les afecta en su cuestión patrimonial. En todo caso, ahí la duda es por qué un sector como por ejemplo el de Cambiemos, que en principio representa una buena parte de la sociedad por la cantidad de votos que sacaron, pretende defender los intereses de un sector minoritario que es el 0,04% de la sociedad. Esto sí llama poderosamente la atención. Evidentemente su base de sustentación tiene que ver con esto, y quizás agregaría una cuestión adicional, que es la explicación que dan para la defensa de los intereses de los sectores privilegiados. Sí. Porque evidentemente hay un grado de aceptación en un sector de la sociedad que no se ve afectado por el impuesto, que nunca, nunca, nunca en su vida va a estar o va a tener el patrimonio más allá de si existe o no el impuesto o el aporte extraordinario, porque es un aporte extraordinario, más allá de si existe esto, nunca va a estar o va a tener el patrimonio suficiente como para ser alcanzado por un tributo de este tipo. Bueno, lo llamativo es que haya algunos sectores de la sociedad que acepten básicamente que esto es así, cuando claramente no se ven afectados. Pero bueno, a mí me parece que tiene que ver con un discurso casi aspiracional que tiene mucha historia en la Argentina y que tiene la historia básicamente, o está la historia o está vinculada básicamente a la ruptura de la identidad de clase, ¿no? Sobre todo me refiero a la clase trabajadora, es decir, una persona que es básicamente un laburante cree que puede tener mayor empatía con uno de esos 12.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos, con un montón de peros porque el patrimonio es mucho mayor, y alejarse de los intereses de su propia clase trabajadora, que claramente tendría que significar o implicaría poner en valor justamente el impuesto, ¿no? La implementación de un aporte de este tipo, ¿no? Nos gustó esta aproximación que hace Hernán. En otro plano, para el común de los mortales, cuesta encontrarle la importancia del presupuesto 2021, en este caso, pero en general la aprobación del presupuesto. ¿Qué importancia estratégica y cómo podemos explicarle esto a la gente, Hernán? Perdón, ¿qué cosa? ¿El presupuesto? Sí, exacto. El presupuesto es una herramienta de planificación económica, ¿no? Te permite pensar, vislumbrar, planificar en este caso el año próximo y inferir incluso los próximos 5. Y es una herramienta que da la pauta de hacia dónde querés ir con tus propias políticas económicas, ¿no? Me parece que como herramienta el presupuesto básicamente significa eso. En la época de Cambiemos se desdibujó básicamente el presupuesto como herramienta de planificación, porque no tenía sentido planificar cuando vos en realidad lo que hacías era plantear, por ejemplo, que la inflación iba a ser del 15% y después era del 50% o del 40%. Y las correcciones inmediatas, ¿no?, que operaban ahí apenas aprobado, ¿no? Sí, exactamente. Un día se decía eso, al día siguiente se modificaba las pautas inflacionarias, y ni siquiera el propio equipo económico creía en las pautas que ellos mismos elaboraban en el presupuesto. Por eso digo, se desdibujaba la cuestión del presupuesto, pero el presupuesto per se es como una especie de propuesta, y de propuesta planificada de lo que vos querés hacer
en la próxima etapa. En el caso del presupuesto recientemente presentado, creo que en general es un presupuesto responsable, razonable, si vale el término, uh-huh. en el sentido de que no plantea costas que cualquiera, de hecho fíjense que no ha tenido grandes cuestionamientos en su planificación. Yo diría que es más, hay algunas cosas que están sujetas a cómo madure la cuestión de la pandemia, y hay presunciones en este presupuesto de que la pandemia tal vez el año que viene esté más o menos ordenada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, si eso no sucediera, bueno, el presupuesto así como está debería ser modificado. Muy bien. Saltamos a otro tópico, Hernán. En este caso, a ver si, corregimos, pero nos da la impresión de que en la administración Macri el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad sufrió un manoteo interminable, concretamente. ¿Fue así? ¿Y por qué operó esto? ¿Y por qué entonces estamos sancionando una ley de intangibilidad de los fondos? No, a ver, varias cuestiones. Lo que ha tenido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o que ha sufrido, es la inestabilidad cambiaria, sobre todo 2018. 2019, donde vos básicamente tenés dinero del aporte de los trabajadores, ¿sí? Y que básicamente perdió una buena parte de su valor porque, entre otras cosas, estaba colocado en inversiones en pesos. Uh-huh. Y la devaluación, cuando uno lo hace el cálculo al calor de, digamos, de la variación de lo que fue el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en dólares, ve que hay una pérdida sustancial. Pero esa es la cuestión, básicamente. Aquellos que decían que eran grandes lo de la Champions League de las finanzas, sí, básicamente hicieron percha el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con movimientos erráticos sería más o menos la lectura. Sí, yo diría que compartido con el equipo económico, el modelo económico en general. O sea, si vos sabías que ibas a generar una inestabilidad cambiaria de este tipo y hubieses invertido en colocaciones en dólares. Lo que pasa es que es medio un sinsentido, porque lo que vos tenés que hacer es haber disciplinado a los agentes económicos que impactan sobre la evolución o sobre, digamos, las cuestiones cambiarias, cosa que el gobierno anterior no hizo nunca, hasta que terminó poniéndole finalmente el cepo luego de agosto del año pasado. Claro. Pero mientras tanto, ahora, ¿por qué hicieron eso? Por ineptitud. Bueno, yo creo que es un modelo económico que les benefició a vastos sectores, permitiéndoles ganar con la tasa de interés elevada, dolarizarse cuando tenían ganas, ¿no? Y básicamente quedarse con los dólares una vez que dejaron de ser gobierno. Esta es la cuestión, ¿no? Lo que se está decidiendo ahora es, en realidad, poniendo algunas limitaciones al uso del... Volviendo a lo que previo, que básicamente imposibilita la liquidación, la venta de las acciones en las que en propiedad el ANSES o el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy, básicamente para resguardar el fondo, para que no se malvenda, que era una modificación que había hecho el gobierno de Cambiemos con la ley de para los jubilados, de la reparación histórica de los jubilados. Claro. Y cuando para votó eso, básicamente permitía la venta de las acciones. Claro. Y para cerrar, una reflexión sobre el famoso punto de disputa, el punto que genera disputa entre nación y ciudad. Hernán, sí, por favor. Mira, no hay mucha discusión al respecto. O sea, sí hay una discusión, un debate público. Ahora, cuando lo analizas, los argumentos bastante sencillos. La ciudad de Buenos Aires se llevó, a principios de 2016, pasó de 1,4 puntos de coparticipación a 3,75. Luego, el pacto fiscal quedó en 3,50, básicamente porque Macri les hizo un favor
les transfirió en demasía. Claro. ¿Por qué en demasía? Porque le correspondía transferirle el costo de la policía. ¿Cuánto costaba la policía? Y algo menos que un puntito de coparticipar. Pero supongamos un punto. Bueno, tenía 1.40, tenía que ir a 2.40. Se le fue la mano, ¿no? 3.75, claro. Entonces lo que está haciendo Nación hoy es corrigiendo esta cuestión. Tan sencillo como esto. Ya lo sabía Horacio Rodríguez Larreta, ya se lo habían transmitido. El propio Rodríguez Larreta había pedido al gobierno que le postergara un poquito porque estaba haciendo una colocación allá por febrero de este año. No quería que le afectara. Estaba timbeando completamente. Sí, bueno, pero respecto del dinero de coparticipación, era dinero que en demasía Macri le había dicho, dado, dinero que era de Nación, y que, bueno, vuelve a la cerca de Nación. Después Nación hace lo que quiere, quiere pagar la policía de la provincia, con eso lo puede hacer. Muy bien, Hernán, te agradecemos infinitamente, te comprometemos, si te parece bien, para en próximas oportunidades hacerte consulta para que nos vayas desandando sobre los temas que tienen que ver con la economía. Abrazo gigante y hasta cualquier momento.